Bueno, realmente sentimientos encontrados, ¿no? Ser persona destacada en el Consejo Deliberante de la ciudad de Cutralcó. Sí, la verdad que es bueno para mí, yo creo para todos los bomberos, inclusive mi familia, mi señora, mis hijos, que tanto me bancaban y hoy día ya son bomberos, son oficiales. El caso Ernesto, segundo jefe de plaza, Rubensito, que es más chico, bueno, ya también va para el camino. Así que, y tener la compañía de los bomberos y, bueno, a partir de hoy, como viste, los vecinos también y todo el Consejo Deliberante en pleno, te da fuerza para seguir peleando, ¿cierto? Lamentablemente, mis compañeros que vinieron a acompañarnos se tuvieron que retirar por la inclemencia del tiempo, ellos siguen trabajando. Habían venido las dos dotaciones que estaban trabajando, así que se retiraron a seguir con el trabajo nuestro, ¿cierto? De los bomberos voluntarios. Así que la alegría, emoción, como vos dijiste, es todo un dar vuelta, todo junto. Y bueno, a lo mejor cuando me vaya de acá y caiga lo que es esto, creo que lo más importante es que te den un aliciente en vida, ¿cierto? Que no esperen de que vos ya no estés acá en con la familia, con los vecinos y decir, bueno, fulano de tal se merecía esto. Sino el que te lo den en vida, que vos estés y que sepan que por algo te lo dieron, ¿cierto? Gracias.